pollo ha pescado un tiburón. Y yo, un chacalote. Se dice cachalote, tonta. Me temo que hoy no vamos a pescar nada. ¿Queréis que os cuente un cuento? Este cuento viene de muy lejos. Nada más y nada menos que de Japón. Se titula El pequeño samurái. Érase una vez un hombre y una mujer que visitaban todos los días un árbol mágico con la ilusión de que les concediera un hijo. En su lugar, el árbol les dio una extraña manzana de oro. Árbol, ¿qué deseos das? Sabio eres y serás. Fresca agua hemos traído, danos un recién nacido. Espero que tengamos una niña, aunque un niño sería maravilloso. Espero que tengamos un niño, aunque una niña sería perfecto. Vienen a formular su deseo todos los días. Un deseo tan fuerte como el vuestro siempre tiene su fruto. ¿Una manzana? Pero si lo que queríamos era un niño. No importa, querida. Te agradecemos tu maravilloso regalo. La pareja se fue a casa llevándose la manzana. De repente, la manzana reventó y de su interior salió un niño tan pequeño como una ardilla. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Un bebé! ¡Qué bueno es! ¡Perfecto! ¡No lo puedo creer! Pero es muy pequeño, ¿no lo ves, mujer? Olvida el tamaño, no lo pienses más. Nuestro cariño muy grande será. Y si él va creciendo, también le querré. Aunque si no crece, contento estaré. Mira qué rara esta semilla de manzana. Le llamaremos Taro, el pequeño Taro. Le pusieron de nombre Taro. Creció y trabajaba en el mercado, pero quería ser más alto. Por favor, ponme una de esas bolas de arroz. ¡Marchando! Eres un pequeño muy especial. Si fuera alto y fuerte, no se reirían de mí. La risa es algo muy poderoso, hijo mío. Recuérdalo siempre. Si fuera uno de los samuráis del emperador, nadie se reiría de mí. Un día, Taro decidió ir al palacio del emperador y convertirse en un samurái. ¡Ha llegado la hora de hacer algo realmente grande! ¿Llegaré a ser un samurái? ¡Y os sentiréis orgullosos! Pero Taro, si ya estamos orgullosos de ti. Para nosotros siempre has sido grande. Por favor, Taro, no te vayas. Te necesitamos aquí. Déjame acompañarte. Te llevaré tus cosas. Gracias, Miko. Pero esto tengo que hacerlo yo solo. Recuerda, Taro, un samurái es valiente y sabio. Que tengas buen viaje, Taro. Adiós. Adiós, Taro. Por favor, ten cuidado. Existen muchas maneras de ser valiente. Recuerda que la risa es más poderosa que la espada.
Estoy segura de que el palacio del emperador se va por aquí. O por aquí, o quizá... Viajó durante días con el peligro acechándole a la vuelta de cada esquina. ¿Quién es este intruso que no para de rondar? ¿Eso es una espada? ¿Me quiere amenazar? Mis pinzas yo le lanzaré, quizás le haré llorar. Entonces mis preguntas tendrá que contestar. ¡Qué cangrejo tan horrible! Si fuera un samurái, ¿qué haría? ¡Voy a ver al emperador! ¡Apártate de mi camino! ¡Oh, Dios mío! ¡Te estoy impidiendo el paso! Perdóname, te ruego que me perdones. Estaba ya muy cansado cuando por fin vio el palacio del emperador en lo alto de una lejana colina. Pareces cansado, muchachito. ¡No puedo dar un paso más! ¡Pobrecito! Me pregunto, ¿a dónde se dirige? ¡Despierta, Taro! ¡Casi has llegado! Pido al sol nos dé su fuego, a la luna su luz fría, y a todos los héroes ruego que vengan con valentía. ¡Sorpresa! ¡No! Aquí está la sorpresa. ¡Mira! Allá arriba, en la colina. ¡El palacio del emperador! ¡Gracias, Carpa! ¡Gracias, Libélula! Cuando llegó al palacio, el emperador le nombró samurái especial. Su trabajo consistiría en proteger a la tímida princesa Aya. Dime, pequeño visitante, ¿por qué has venido? Quiero enrolarme en tu ejército. Quiero ser el más valiente de tus samuráis. Así que quieres ser samurái, ¿no? ¿Es un chico o un juguete? ¿Quién es tan valiente como para enfrentarse a un ogro? Puedo empezar a trabajar hoy mismo. Bien, hijo mío. Eres muy valiente. Tengo un trabajo especial para ti. ¿Allá? Mi hija es tan tímida que nunca ha dicho una palabra. Lo que necesita es un buen amigo y, por supuesto, un valiente samurái. Aya era muy tímida. Aunque nunca decía una palabra, ella y Taro se hicieron muy buenos amigos. ¡Aya! Me siento estúpida luchando contra un dragón de juguete. Pero puede que esto va a hablar a la princesa Aya. Algún día, pronto, Taro, tendrás la oportunidad de ser un héroe de verdad. Yo también puedo asustar a los dragones, pero hoy no me apetece. ¡Atrápame, Taro! Eres tan grande y tan fuerte. Por lo menos alguien me ve así. Parece que quieres decir algo, Aya. Los dos eran muy felices juntos. Pero Taro seguía queriendo demostrar su valentía.
quizá deberías participar en nuestro número de marionetas. Podríamos incluir a un samurái. ¡Tengo trabajo! ¡Estoy protegiendo a la princesa Aya! Mi número de marionetas siempre sale mal. No puedo hacer que mi mano derecha y mi mano izquierda se entiendan. ¡Taro! Enseguida te llegará la oportunidad para demostrar tu valor. ¡No puedo ser un samurái de verdad! ¡No puedo hacer hablar a la princesa! ¿Por qué no puedo? De repente, un rugido hizo temblar los cimientos del palacio. ¡Vaya! ¡El espectáculo ha terminado! ¿Qué pasa con nosotras? Un terrible ogro había llegado al palacio en un gran barco con forma de dragón. Somos peludos y horribles y siniestros y terribles. Nuestro barco es preferible que evitéis, porque parecemos miles, somos malvados y viles y arrasamos de un tortazo lo que veis. Vamos sin objetivo hasta ver la tierra. Robar es el motivo o hacer una guerra. Nuestro jefe es un diablo, yo sé bien de lo que hablo. Siempre sueña con la lucha a organizar. Sentimos estar crueles, pero somos perros fieles y vuestro palacio vamos a arrasar. Estoy helado hasta los huesos. Adiós. Un palacio lleno de tesoros para robar. Creo que me quedaré a vivir aquí. Solo Taro se atrevió a enfrentarse al ogro, pero no utilizó su espada. Hizo cosquillas al monstruo hasta que huyó avergonzado, dejando caer su bastón mágico. Voy a tomar este palacio y limpiarás y cocinarás para mí. ¡No! ¡Ella no lo hará! ¿Eh? He oído una vocecita. ¿Quién habló? Nuestro capitán es el ogro más malvado del mundo. Nuestro capitán es más bruto que un dragón. Existen muchas maneras de ser valiente. Recuerda, la risa es más poderosa que la espada. ¡Para! ¡Para! ¡Un bastón mágico! Taro podía pedir un deseo al bastón mágico del ogro, pero se lo cedió a Aya. Ella pidió que su amigo creciera. Aquel que sea lo suficientemente valiente como para vencer a un ogro, se le concederá un deseo. ¡Quiero crecer! No, tengo una idea mejor.
Nuestro hijo es valiente, prudente y audaz. Así es como es y vale mucho más. Pensar que todo esto cabe en un botón, pero de 2 metros es su corazón. Si quiere crecer, él muy alto será. Y si él no quiere, igual me dará. Mi deseo es que todos pudieran tener tu valor. Un deseo para los demás hace auténticas maravillas. Imagina lo feliz que sería Ayal si pudiera hablar. Necesitas encontrar tu voz, princesa Aya. Pide un deseo. Deseo que Taro crezca y sea tan alto como valiente. ¡Ha hablado! ¡Ah! ¡He hablado! ¡Ha crecido! ¡He crecido! Todos vivieron felices en el palacio. Y cuando Taro y Aya crecieron, se convirtieron en marido y mujer. ¡Me ha encantado, abuelo! Me gusta Taro. Es pequeño, como nosotros. Pero somos grandes por dentro, como él. ¿Verdad que sí, abuelo? Sí, niños. Desde luego que lo sois. Bien, será mejor que nos vayamos a casa antes de que oscurezca. ¡No! ¡Lo pasamos muy bien! Si nos damos prisa, tal vez os pueda contar otro cuento. ¿Otro cuento? ¡Sí! Si quieres que te lea el cuento, haz un clic en el botón Historia. Si quieres jugar dentro del cuento, haz un clic en el botón Jugar. ¿Para de veras que quieres salir? Bueno, espero que nos vuelvas a visitar pronto. Adiós.